Tú estás allí en una fiesta y todo el mundo hemos estado en fiestas con amigos y ahora abre la puerta y te ve al presidente, pues tú imagínate que se juntaron muchísimas cosas para que se fuera todo un poco de madre. ¿Y cómo era Manuel Ruiz de la ópera? Siempre lo decía que era muy bético y está claro que es antisevillista, pudo hacer al Betis grande. Y por circunstancias pues no lo fue. Pero yo siempre voy a defender la ópera porque yo he tenido la suerte de estar en la época de la ópera y de vivir los mejores momentos del Betis. Pero que podía haber sido más como bético, pues sí, pero yo he ganado un título y he ido a la Champions y he jugado el Europa League con la ópera de presidente. O sea que para mí todo el mundo que lo critica y es tan malo, deportivamente para mí, pues no estoy de acuerdo. Hablando de compañeros, has tenido a Joaquín y a Benjamín en el mismo equipo, o sea que la fiesta de la Copa tuvo que ser buena. Hombre, yo conozco a Joaquín desde que era juvenil, porque es de mi edad. O sea, creo que tiene un. No, seguro, tienen 2 o 3 meses más que yo. Y desde juveniles, pues lo conozco y ya lo veis en redes sociales, cómo es su carácter. Es una persona que siempre ha sido así, no ahora porque tiene fama ni nada. Él siempre, su carácter ha sido así, alegre. La verdad que contagia mucho a los vestuarios porque es una persona que aunque parezca que pasa un poco por su manera de ser que va, siente también mucho los colores, es un gran profesional, de hecho ahí están todos los partidos que lleva en primera. Y luego, bueno, Benjamín, sí, pues también, sí, porque tuvo la suerte de hacer una gran temporada con él, con Juan de Ramos, que él hizo una grandísima temporada, éramos compañeros de habitación. Y la verdad que son dos personas que claro, que la imagen que tenemos de ellos, pues mira, pues son de esos, de que son muy así, graciosos, y evidentemente lo son, pero son dos grandes profesionales. Y la verdad que sí, aparte son dos grandes profesionales, luego pues lo pasa bien en el vestuario, pues como tú has dicho, en la final de la Copa del Rey, cuando la ganamos, pues dos de los que manejaban la fiesta fueran ellos. Los cabecillas, ¿no? Los cabecillas. Sí. Recuerdo a Benjamín, se llevó un cartel súper grande, lo quiso meter en el autobús, bueno, un montón de cosas. Aunque no tuvo la oportunidad, porque sí que tuve también anécdota con él, porque él iba a salir, el tercer cambio era él, y justo metió a Loisi el gol y le puso la sudadera otra vez el entrenador y salí yo. Pero bueno, la verdad que se lo tomó bien y él llevaba mucho tiempo también, se llevó muchas temporadas en el Betis y la verdad que lo asumió bien y ya te digo, ya después pues las fiestas y todo, pues eso también era número uno. Bueno, hablando de fiestas, estuviste seguro en aquella famosa de la fiesta de Halloween, ¿no? Del 2001 en casa de No, Benjamín. no, yo no, no, no ¿Tú no fui, no fui, vamos, que estuviste? yo. No, yo, vamos, yo lo diría, que si fui porque fue todo el mundo. Lo que pasa es que yo llevaba una semana entrenando en el primer equipo y a mí me lo comentaron y a mí me daba vergüenza. Entonces por eso no fui. Yo me enteré ya en el coche cuando iba a entrenar porque se filtró todo la prensa y nada más que entré en el vestuario pues vi la cara de algunos compañeros y demás y la verdad que fue un problema bastante grande para algunos compañeros y bueno, recuerdo al final pues que es gracioso y demás, Cuidado. pero sí que se pasó mal y yo te digo, yo si a lo mejor yo hubiera llegado más tiempo pues voy, porque todo el mundo, pero yo no fui, ya te digo, por eso, porque era la primera semana y no fui. Por un lado, menos mal que no fuiste, porque así no viste a la ópera y todo lo que ocurrió, pero bueno. Sí, hombre, está claro que y todo el mundo hace, los futbolistas, todo el mundo hace en sus fiestas, no tiene que ser ni sin mujeres ni con mujeres, todo el mundo tiene su cena de equipo y eso existió y existirá siempre, porque después de esa fiesta hicimos infinidad de cenas de equipo, lo que pasa es que se dieron una serie de circunstancias que no sé por qué apareció todo eso, porque además el equipo iba bien, el equipo estaba en posición europea, y me parece que íbamos cuarto o quinto, pero bueno, se dio así, es también la noche de Halloween, no sé, la verdad que Benjamín, que pues es un personaje, bueno, y la verdad que todo trascendió demasiado, lo peras que se juntaron
muchísimas cosas para que se fuera todo un poco de madre. Y bueno, lo malo fue eso. Lo malo, si se hubiera quedado internamente, pues no pasa nada. Pero bueno, como salió a la luz, yo te digo, a las 4 o 5 horas, pues la verdad que fue un problema para el vestuario. La verdad es que se juntaron ahí los personajes claves, porque además luego la historia la cuenta Joaquín y se pone a contar que apareció el Opera, que estaban todos blancos, que Denilson quería salir por la ventana, que otros estaban detrás de las cortinas. O sea que la imagen tuvo que ser curiosa, la verdad. Sí, bueno, ya está claro que, hombre, hay cosas que no se pueden contar y que sé, pero sí que es verdad que esas cosas que han contado son verdad. Tú estás allí en una fiesta y todo el mundo ha estado en fiestas con amigos y ahora abre la puerta y te ve al presidente, pues tú imagínate. Y es que fue así, es verídico. Y habría gente arriba en la casa, porque habría muchísima gente. Habría, no sé, quizás no fue una fiesta a lo mejor demasiado grande, porque iban demasiadas personas invitadas. Y bueno, y la gente, pues al final, el que está al lado tuyo te cree que es tu amigo, pero no lo es. Y sí, por eso pasan las cosas. Pero bueno, te quedas con esas cosas que son graciosas, tal y como la cuenta pues, Joaquín, que estaban allí. Y es verdad, porque lo que contó y ha contado siempre se cuenta en el vestuario y fue así. ¿Y cómo era Manuel Ruiz de la ópera? Hombre, es una persona un poco peculiar, pero como todo el mundo lo hemos visto en televisión, en radio, es una persona muy bética, eso está claro que lo tiene, porque bético sí es. Yo me acuerdo siempre en las concentraciones que siempre él iba un día antes, el viernes, o si jugamos el domingo por el sábado, estaba en el hotel para motivarnos. Siempre, yo creo que nunca nos ha dejado dinero de ver. Está claro que sí, que al final, pues cuando tú terminas contrato, siempre alguno tenía problema con él, porque siempre intentaba ahorrarse algo, pero cuando en condiciones normales siempre cumplía. Y bueno, pero tuvo una época que él, yo como bético también, y yo era integrante del equipo, pues pudo hacer al Betis grande. Y por circunstancias pues no lo fue, no sé si porque no quiso invertir más, o porque los fichajes no le fueron bien, porque los que lo asesoraron no se equivocaron, pero bueno, esa época ganamos la Copa Rey y fuimos a la Champions. Yo creo que debería haber dado el club un paso hacia adelante y no lo dio, y luego pues bueno, ya vino después los problemas con todo tipo de hacienda y con judicialmente, que eso ya pues no te puedo hablar porque no lo sé. Hablas de cómo le asesoraban, y tuvimos una entrevista hace un tiempo con Javier Clemente y nos dijo que tenía algo muy bueno en Lopera, que era que se volvía loco por el Betis y que tenía unas ganas de dar tremendas al Betis, que es la parte que estás, pero que también le engañaban mucho con los fichajes. Tú también. Hey, te lo acabo de comentar, es que fue una época donde el, yo creo que si llegase a lo mejor un par de fichajes a lo mejor de renombre o de gente contratada, pues a lo mejor el Betis ya no eso, sino que hubiera traído a lo mejor a otro tipo de futbolista, pero bueno, no se reforzó como debió. Y bueno, y aunque luchamos porque la Champions le ganamos al Chelsea, empatamos allí creo que en Liverpool. Pero yo creo que el Betis debería haber, o en ese caso Lopera, que es el que mandaba, en haber apostado un poco más para ser el club grande. Pero bueno, no sé si lo engañaban o no, eso ya no te puedo decir, porque yo he tenido la suerte de estar en la época de Lopera y de vivir los mejores momentos del Betis. Yo tampoco te puedo decir lo contrario. Pero que podía haber sido más como bético, pues sí, pero yo he ganado un título y he ido a la Champions y he jugado el Europa League con la ópera de presidente. O sea que para mí todo el mundo que lo critica y es tan malo deportivamente, para mí, pues no estoy de acuerdo. Eso os pasa por la cabeza cuando veis un busto de la ópera en el palco, porque aquella imagen también fue... Antiguamente había más rivalidad, o sea, más rivalidad. Se producían ese tipo un poco más de cosas. Ahora ya es más complicado ver eso. Desgraciadamente, la muerte de Antonio Puerta pues sí que acercó un poco más a las aficiones, porque la verdad es que se pasó bastante mal con la desgracia
de Antonio y bueno, yo creo que ya desde entonces pues se respeta un poco más ese tipo de cosas y esa salida de tono, pero sí que es verdad que la rivalidad sigue siendo y pues ese día la ópera era como era, siempre lo decía que era muy bético y está claro que es antisevillista. Y bueno, y como tuvo ese problema, pues le colocó eso y la verdad es que en el vestuario, pues sí, pues nos sorprendió, nos reímos. Pero es que con Lopera, ya te digo, a las malas, evidentemente, pues era un presidente que exigía. Pero nosotros, él iba al vestuario o iba allí, como te comentaba antes, al hotel y era raro el día que no contaba cosas que la plantilla pues se reía, ¿no? La verdad es que se echa un poco de menos a ese tipo de presidentes, como Lopera o cuando estaba del Nido en el Sevilla, esa rivalidad. Creo que se ha perdido, ¿no? Ese tipo de. También ese tipo de fútbol, ¿no? Llamémoslo así, porque antes con Jesús Gil, con ciertos presidentes, ahí estaban. También hablamos con el que estuvo en el Deportivo y la verdad es que ese tipo de presidentes ya no están. ¿Qué te parece a ti que ahora sea mucho más escueto ese tipo de cosas? Sí que es verdad que el fútbol en ese sentido ha cambiado, pero que yo pienso también que la prensa también, ¿no? Porque yo siempre he escuchado los programas nocturnos, me encantan porque me gusta el deporte y ya son diferentes las entrevistas, no es que antes fueran mejores ni peores ahora, pero bueno, son diferentes. Ahora ya el futbolista mismo ya no te da una entrevista normal y corriente como antes. Yo me acuerdo como antes te llamaba un periodista directamente, mira, ¿quieres hablar a mediodía o lo que sea? Y hablamos, ahora no, ahora hay dos futbolistas que van a hablar después del partido y ya no hablan más. Está un poco más hermético todo y sí que es verdad que el fútbol en ese sentido ha cambiado y esos presidentes pues ahora mismo ya no lo hay, ya no sé, antes eran como los dueños entre comillas de todo un club, ahora ya se gestiona entre más personas, por ejemplo Betis tiene dos presidentes, no sé, ha cambiado y yo creo que para bien, porque las salidas de tono está claro que no son buenas para la gente y para el aficionado y aunque sí que para el público pues es entretenido y es gracioso que dos presidentes como Lopera con Cuerva, me acuerdo perfectamente que se pelearon en una comida pero claro, no es una imagen para los niños que hoy día ven tanto fútbol. Bueno, Lopera tenía muchas curiosidades y una de ellas, que según decían, que vi que decía Tony Doblas una vez, que no ofrecía ni agua cuando iban a hablar del contrato, de las renovaciones y demás. No sé si contigo fue tan duro o si tuviste alguna curiosidad así. No, yo si te digo la verdad, solo tuve que negociar una vez con él, bueno, dos cuando me fui y no me fue bien, la verdad, pero bueno, esa quiero olvidarla porque él me dijo que tenía, me quedaba un año de contrato y me fui a Recreativo de Huelva y no quería pagarme absolutamente nada de lo que me quedaba ni lo que había trabajado, pero bueno, al fin y al cabo, ya está. Pero cuando yo fui a negociar con él y yo me acuerdo que fui con mi padre, yo nunca tuve representante, tuve en el filial, en el Betis B, ya a final de año ya tuve un representante y el Betis habló conmigo, quería firmar 8 años, yo le había dicho en un principio que sí, con mi padre que sí, ahora el representante pues intenta apretar un poco más. Y yo me acuerdo que fui con él y él me acuerdo perfectamente que le dijo al representante que no tenía que hablar con él, que yo él había hablado ya conmigo y con mi padre y que ya está, que había que firmarlo. Y bueno, y fue amistoso y yo tenía el sueño de firmar por el Betis, un contrato profesional y en mi caso no hubo ese problema. Y como firmé 8 años, no tuve que nunca que firmar más, ni menos, ni nada. O sea que la verdad que eso sí, un poquillo la espinita de cuando me fui, de ser una persona de casa, de siempre de la cantera, que quise a lo mejor hablar con él, de despedirme de una manera, de intentar arreglarlo y no, nunca se puso el teléfono, no sé, era su manera de negociar, pero la verdad que desde entonces, y nunca me lo he encontrado más, pero yo siempre voy a defender a Lopera porque, ya te digo, deportivamente, yo como aficionado y estaba en el terreno de juego, solo los mejores momentos que yo he vivido en mi vida. Ya luego lo que haya hecho por el Betis no te puedo hablar. Si lo ha hecho mal, pues mira, pues él lo tendrá que pagar. Pero deportivamente yo los mejores momentos con Lopera.